Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús para siempre y por siempre. Gracias. Agradecemos a Dios por esta preciosa oportunidad. El salmista dijo: cada día te bendeciré. Dice: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y alabaremos tu nombre para siempre. Agradecidos con Dios por la oportunidad también que nos concede de llegar hasta su hogar, al lugar donde usted se encuentra en esta hora. Oramos siempre que este sea un medio que le bendiga donde quiera que usted está, y estamos seguros que hoy será así. Gracias por tu amable sintonía. Quiero tomar estos breves segundos para pedirte que puedas suscribirte y seguirnos en Hosanna Visión para que seas el primero en estar enterado de todos los nuevos videos que vamos subiendo. Es un ministerio que lo hacemos con amor y esfuerzo, subir cada predicación que edifique tu vida. Te invito nuevamente a que te suscribas y muchas gracias por estar pendiente con nosotros. Nos vamos a la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, el versículo 5. Lucas es el tercer evangelio, así que usted olvídese del Antiguo Testamento por este momento. En el Nuevo Testamento está Mateo, Marcos y Lucas. Y Lucas escribe L-U-C-A-S. Gloria a Dios. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuviereis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuviereis fe como un grano de mostaza. Amén. Tome su asiento. Hay una solicitud aquí. Hay una oración de los apóstoles que le dicen al Señor: Señor, auméntanos la fe. Y la respuesta del Señor fue: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Este es un envase de vidrio de semillas de mostaza, traído directamente de la mostaza que estaba ese día en el campo y que fue creciendo de generación en generación. Lo cierto sí es que lo traje de Israel. Y todavía tiene la imagen aquí de Israel. Y lo que quería mostrarles es lo pequeño que es este grano, que casi no se va a poder ver por lo pequeño que es. Es más pequeño que la mentira que usted dijo hoy. Oh, misericordia. Bueno, algún día, pero vamos a tener paciencia y se lo voy a mostrar bien. Todos los que creemos en Jesucristo, en algún momento hemos deseado tener más fe que la que ya tenemos. Y eso es parte de nuestro caminar con el Señor. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana? Te estoy dando todo el tiempo para que enfoques.
¿Habrá alguien aquí en esta mañana que anhele tener fe? ¿Más fe? Entonces, no somos los únicos. Los apóstoles del Señor también un día dijeron: Señor, auméntanos la fe. Consciente o inconscientemente, todos nosotros deseamos tener más fe. Señor, auméntanos la fe. Y yo creo que esa oración será respondida en este día. Y para eso vamos a ir a la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que para entender de manera más cabal el rema de esta oración, precisamos de entender el contexto en que se ubica para ir al momento preciso a la fuente de donde es extraída. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le podríais decir a este sicómoro. Lucas, que es el escritor, pues, nos ubica en el momento en cuando el Señor está presentando, exponiendo una serie de lecciones sobre las actitudes espirituales de la vida de un discípulo. Y los desafíos que ellos representan con respecto al presente y al futuro. ¿Qué dice el versículo 6 de Lucas 17 que usted leyó? A ver, ¿qué dice? Si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir, ¿a qué sicómoro? ¿A qué sicómoro? Quiere decir que cuando él hablaba, allí había un sicómoro, porque él dijo, podrías decir a este. Él no dijo, podrías decir a un sicómoro. Él dijo, podrías decir a este. Quiere decir que allí había un sicómoro. Entonces los discípulos con el Señor están debajo de un sicómoro. No sé si ustedes pueden ver, acérquense más acá por favor, si pueden ver este sicómoro desde donde ustedes están. Bien, este es un sicómoro. Y antes de que los discípulos dijeran, Señor, auméntanos la fe, este sicómoro también fue traído directamente. Mire que allá está el fondo, las montañas de el sur de Judea. Entonces, el Señor les ha estado enseñando. Y por la enseñanza que el Señor les está dando, ellos dicen, Señor, auméntanos la fe. Porque vieron como que para esa exigencia, para ese nivel, la fe que ellos tenían no era suficiente. ¿Para qué exigencia, pastor? Se lo voy a explicar. La Biblia es su propio intérprete. Si queremos entender algo de la Biblia nos los va a explicar. Entonces, el Señor les ha estado enseñando y llega un punto en que ellos dicen, Señor, auméntanos la fe. Ya hemos pasado la fase de los oligopistos. ¿Cuál es esa? Los hombres de poca fe. También se han visto milagros
donde el Señor ha dicho, tu fe te ha salvado. Pero ahora vamos a una nueva etapa. Es la etapa de una fe que requiere algo más. Y en el versículo 1 de qué, pastor? De Lucas 17. ¿Lo tienen? ¿Qué dice el versículo 1 de Lucas 17? Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día viniere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Está conmigo? ¿Qué sucede ahora? Entonces ellos vienen, Señor, auméntanos la fe. ¿Por qué? Porque con esta fe que yo tengo, yo no puedo perdonar siete veces todos los días. Yo puedo perdonar una vez. Con la fe que yo tengo, perdono una vez, dos veces. Pero siete. Y mañana otra vez, siete. Entonces, esa es la fe que yo he llamado la fe del vigilante. La fe que se coloca frente a las demandas del reino. Esto es demasiado grande. Y para yo poder decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, primero tengo que tener la otra fe. ¿Cuál es la otra fe, pastor? La fe de poder perdonar a mi hermano siete veces hoy y siete veces mañana. Y cuando termine el año lo habré perdonado siete veces, 365 veces. Yo eso no lo aguanto. Esta es la fe de la que el Señor está hablando. Y mire lo que dice el versículo 3. Mirad por vosotros mismos. ¿Quién tiene que vigilarte a ti? Tú mismo. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Cuídate tú mismo. Nadie te va a cuidar. Cuídate tú. Entonces el Señor dice: mirad por vosotros mismos. Entonces, aquí hay una deducción lógica. El Señor está con sus discípulos disfrutando de la sombra de este frondoso sicómoro. En los caminos asoleados, polvorientos y calurosos, encontrarse a un sicómoro era una bendición. Y era un elemento constante en el ministerio del Señor utilizar los elementos propios, los que se encontraba por allí afuera, el mar o el pez o el viento o la higuera, el barro, y utilizar eso para dar unas lecciones. Entonces, al estar ellos en el camino bajo la sombra de este sicómoro, el Señor sentado con ellos les está dando estas lecciones. Ahora veamos al sicómoro. Mi hermana que está embarazada, bonito nombre, ¿no? Sicómoro González para ese bebé.
nombre bíblico. El sicómoro es un árbol que crece verticalmente, pero llega a un punto en que su crecimiento horizontal es superior al crecimiento vertical. No es como nuestros enormes árboles acá, como el espabé o cualquiera de estos árboles, el cedro, el espino, que crecen enormes hacia arriba. No, este crece, pero crece como algunos panameños, para los lados. Misericordia. Misericordia. De esos que ocupan asientos de tres en un bus. Oh, misericordia. Y era muy apreciado tanto en los caminos como en los campos de cultivo, porque al crecer de esa manera, su sombra permitía un alivio frente al sol, frente a la inclemencia, detenerse un rato, poder comer algo y continuar adelante. Entonces, bajo esa sombra, el Señor le habla en un tema familiar, como un padre le hablaría a sus hijos, tal vez compartiendo la misma semilla, sentados todos, y comienza, voy a hablarles en un idioma coloquial: miren, muchachos, es imposible que no vengan los tropiezos. No piensen que en este caminar todo será color de rosa. Habrá tropiezos. Ustedes han caminado conmigo. Estoy hablándoles como si yo estuviera debajo del árbol, sentado, porque el Señor enseñaba sentado, los rabinos enseñaban sentados. Porque son mis discípulos, han conocido mi poder, han visto maravillas, pero eso no significa que vivirán exentos de problemas. Eso no significa que nunca tendrán dificultades, ni luchas, ni conflictos. Eso va a venir. Pero les digo algo: hay de aquellos por quien vienen los tropiezos. El castigo para ellos será terrible. Por tanto, cuídense ustedes mismos. Miren por vosotros mismos, que ustedes nunca sean una piedra de tropiezo para ningún otro. Amén. Y así como los romanos castigaban, por ejemplo, con la crucifixión a los que atentaban contra el imperio romano, los persas tenían otros medios de castigo, que era colocar una piedra muy pesada en el cuello del condenado, en el cuello del reo, y lo arrojaban para que jamás pudiera salir. Entonces el Señor les dice: cuídense de ser una piedra de tropiezo. Y luego les dice: guarden su corazón, que no haya resentimiento ni rencor, porque el que va a caminar aquí necesita caminar con un corazón perdonador, un corazón que va a perdonar. Entonces, los discípulos que habían visto milagros, que habían visto maravillas, está con el pastor, ahora le dicen: Señor, para eso que nos estás pidiendo, necesitamos fe. Necesitamos fe. Así que yo le voy a hacer una proposición.
¿Qué se necesita para tener más fe? ¿Sabe, sensei, qué se necesita para tener más fe? No ver el celular cuando el predicador está predicando. Amén. Amén. Le voy a decir qué se necesita fe o qué se necesita para tener más fe. Es sencillo. ¿Qué se necesita para tener más fe? Fe. Para tener más fe, solo se necesita fe. Porque el que tiene fe sabe que necesita más fe. Porque la fe siempre nos impulsará a buscar más fe. Ellos ya tenían fe. Porque ellos no dijeron: Señor, danos fe. Ellos no dijeron eso. Ellos no dijeron: Señor, danos algo que no tenemos. Sino ellos dijeron: Señor, auméntanos. ¿Qué es lo que se puede aumentar? Lo que ya se tiene. Entonces ya ellos tenían fe. Le estoy hablando a un pueblo que tiene fe. Pero le estoy hablando a un pueblo que después de esta palabra recibirá más fe. Alabado sea Dios. He dicho, le estoy hablando a un pueblo que tiene fe. Pero le estoy hablando a un pueblo que después de esta palabra tendrá más fe. Porque esta no es la fe para la sanidad. Esta no es fe para milagros. Esta no es fe para maravillas. Esta es fe para cumplir una exigencia muy alta en el estándar de la vida cristiana. Significa que esto está superior a lo que ellos habían visto, de multiplicar los panes y los peces, de ver al Señor caminar sobre las aguas, de ver cómo echaba fuera demonios. Y hay una fe que va a exigir de nosotros una entrega y una rendición incondicional, una dependencia de Dios. Y para eso yo necesito más fe que la fe que ya el Señor ha puesto en mi corazón. Ahora, esta oración, ¿qué oración, pastor? Señor, auméntanos la fe. Diga conmigo: Señor, auméntanos. Dígalo otra vez, por favor. Señor, auméntanos la fe. Presupone dos premisas. Premisa número uno: que la fe ya existe. Yo no estoy diciendo: Señor, dame fe. Yo estoy diciendo: Señor, aumenta la fe que ya tengo. Y número dos, presupone la existencia de alguna exigencia o alguna demanda para la cual mi fe todavía no es suficiente. Y si hay alguien al alcance de mi voz que sienta que su fe no es suficiente para algo que enfrenta, para una exigencia, una demanda, un desafío, una visión, una prueba o cualquier experiencia de la vida, prepara tu corazón para recibir la fe que necesitas para llegar a ese punto, en el nombre del Señor. Señor, auméntanos la fe. Es la opción de búsqueda que tiene el discípulo cuando se enfrenta a una situación para la cual siente que su fe no es suficiente. Entonces, veamos algunos puntos importantes sobre esto. Vigila tu propia vida. Conviértete en el policía de tu propia consagración a Dios. Conviértete en el vigilante tuyo de tu caminar con el Señor. Esta es la fe del autocuidado.
el pastor Nuno decía hace un rato, cuídese de todo lo que usted está viendo por ahí por las redes sociales y de todos los que salen por ahí predicando cualquier locura. Esa es la fe que necesitamos en el día de hoy. Necesitamos una fe que nos autoproteja, que nos libre a nosotros mismos. La primera línea de defensa contra su enemigo es usted. El primer frente de batalla contra el diablo es tu propio corazón. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es nuestra responsabilidad, pues, cuidar de nosotros mismos. Y se necesita fe para convertirnos en un vigilante de nuestra propia vida. El Señor comienza diciéndoles: imposible es que vengan tropiezos. Esa palabra tropiezos es tomada del griego escándalo. Imposible es que no vengan escándalos. Escándalo. Pero hay de aquel por quien vienen los escándalos. Es imposible que en el mundo no se produzcan situaciones que terminen en vergüenza o en actos punibles. Y veamos a nuestro alrededor, en todos los aspectos y en todos los sentidos, hay situaciones y actos que degeneran en la crítica, en la condena pública y aún en la condena moral o penal. Por eso tenemos nosotros que estar continuamente vigilantes. Y esa es la fe que el Señor quiere darnos con esta palabra. Esta fe es la que nos ayudará a vivir de manera tal que nunca seamos un tropiezo para nadie. Yo necesito una fe para evitar que el ataque del diablo me dañe, pero necesito una fe también para evitar que mi conducta pueda ser una piedra de tropiezo para otra persona. Y el Señor lo dijo: mira que el que es una piedra de tropiezo, mejor es que se ponga una piedra de molino y de asno y se eche al mar. Y mis amados hermanos, yo no puedo vivir este tipo de vida tan alto como el Señor la demanda, pero sí puedo tener una fe que produzca que por la gracia del Señor yo puedo vivir esa vida. Y esta vida, mi amado hermano, discípulo del Señor, donde quiera que te encuentras, esta vida es un milagro. Es un milagro más grande que darle la vista a un ciego, o un milagro instantáneo de hacer que un paralítico se levante, o el milagro de que Dios multiplique un montón de panes y peces en un solo momento, porque ese milagro pasa y pasó el milagro. Pero este milagro de caminar todos los días sin que el diablo me dañe, y caminar todos los días sin que mi vida sea una piedra de tropiezo para otros, es un milagro, y ese milagro necesita fe. Por eso cada mañana tú debes levantarte y decir: este es el día que hizo Jehová, me gozaré y me alegraré en él, y caminaré en la santidad y en la gracia del Señor. Esta es la fe que yo necesito para ser
un continuo canal de bendición. Esta es la fe que me hará encontrarme con alguien que requiera una oración, y yo estaré allí para hacer una oración a favor de esa persona. Esta es la fe que me hará caminar de manera que si me dan en una mejilla, en ese día la gracia del Señor estará sobre mí, y yo no responderé con un puño, responderé con la gracia del Señor y pondré la otra mejilla. Mi amado hermano, ¿qué es más fácil cuando alguien te da una grosería? ¿Qué es lo más fácil? Responder con otra grosería. Pero hay una fe que dice: sonríe. Que la blanda respuesta calma la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y usted encuentra gente que podrá decir: ¿cómo estás? Prosperado, bendecido y en victoria. Pero no aguanta un tranque. Y usted encontrará gente que se siente con la fe que traspasa los montes, pero no aguanta que un ujier le diga: en esta sección no es de su distrito, la sección de su distrito es acá, y tengo que subir esa escalera. Tenemos fe para decir: Señor, provee, suple, abre puerta, bendice. Pero no tenemos fe para decir: Señor, domina este corazón. No tenemos fe para decir: Señor, controla esta lengua, Padre. Y para eso se necesita fe. Yo recuerdo en aquel ayuno cuando vino la hermana y que dijo, después que el pastor predicó y habló así de la lengua y todo, y la hermana vino y dijo: Pastor Héctor, yo necesito que ores por mi lengua, porque a veces no la controlo. Y el pastor le dijo: está bien, hermana, vamos a orar. Y llamó a los ancianos: extienda su lengua, hermana, vamos a orar. Piensen ustedes en Sansón. ¿Tenía fe Sansón? En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, Sansón está en la lista de los héroes de la fe. Imagínate, oró y la peña dio agua. Con una quijada mató a 800 hombres. Un hombre de fe tremendo. Pero no dominaba su propio corazón. No dominaba su propio instinto. Donde vivía una filistea que fuera hermosa, por ahí se iba. Tenía fe, pero necesitaba la otra fe. Y aquí yo estoy para decir: Señor, auméntanos la fe. Dame la fe, Padre, que cuando quiero explotar, mejor me callo. Desde el primer año de mi matrimonio me di cuenta que la mejor manera de evitar una discusión es no decir nada. ¿Sí? Y pregúntele a mi esposa, no es que yo sea muy inteligente, pero desde el primer momento teníamos un macetero y era de ladrillos, y yo un día llegué y vi que los ladrillos en la lluvia los había tal y tal descolorido, y yo llegué bien contento y me conseguí una pintura de ladrillo y le puse una pintura bien roja, bien. Y mi esposa es arquitecta, y cuando llegó dijo: ¿quién hizo esta barbaridad? Y yo diciendo, pensando que me iba a felicitar. Y desde ese día comprendí mejor, cada vez que pasa algo, gloria al Señor. Amén. Y nunca he tenido una, Dios sabe, nunca he tenido una discusión. No porque no haya habido motivo, sino porque Dios me ha dado la fe de controlarla sin hueso.
No quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Que Dios me ayude. Y mis amados hermanos, pastores, lamentablemente, la mayor piedra de tropiezo en la iglesia de Jesucristo a través del tiempo hemos sido los pastores. Porque si un hermano es piedra de tropiezo, podrá hacerlo para su familia o para un círculo pequeño. Pero cuando es un pastor, es todo el círculo de influencia que tiene. Por eso ore por sus pastores. Que no seamos piedra de tropiezo para nadie. Porque somos humanos, hermanos. Nosotros también tenemos luchas y dificultades. También nos ofenden, también nos hieren. También nos duele cuando la gente nos traiciona. También nos duele cuando la gente se va para otra iglesia y allá comienzan a hablar mal de uno. Yo recuerdo la pastora Ida. Hubo alguien que se metió con nosotros, con todo, primeramente conmigo, y cuando vio que no, como que no lograba lo que quería, se fue a meter con los pastores y con las esposas de los pastores y todo. Y un día supimos que el Señor se lo llevó, se fue. Y a mí me dolió, porque yo quería que esa persona se arreglara con Dios. Y cuando estábamos en la reunión y vino la noticia que se murió, dice la pastora Ida, me contestó el Señor. Digo, Dios mío, Casimiro, cuídate, Casimiro, porque Dios contesta las oraciones de su sierva. Pastora Ida, usted se acuerda, misericordia. Pastor, está siendo piedra de tropiezo, no diga los secretos, no. Somos humanos. Pero yo siento al Espíritu de Dios aquí. Sansón no pudo desarrollar esta fe. Saúl aún profetizó, anduvo entre los profetas, pero no pudo desarrollar esta fe. Sansón quedó ciego. Saúl perdió el reino. Porque necesitamos, mis amados, esta fe. El apóstol Pablo por eso nos exhorta sobre esto. Y dice, someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Pero mire, 2 Corintios 6:3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Que no demos ninguna ocasión. Que no seamos un tropiezo para nuestros hijos. Porque ¿cuántos hijos hoy no están siguiendo al Señor por algo que vieron en su propia casa? Pablo dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera pues, que no juzguemos más, o no nos juzguemos más los unos a los otros, dice Pablo, Romanos 14:13, sino más bien, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Hermanita, yo creo que no tengo que decir más, ¿verdad? Con eso lo dije todo. Hay hermanas que son piedra de tropiezo. Hay hermanas que usted la tiene que saludar así. Dios la bendiga, hermana. Pastor, yo no puedo ocultar lo que Dios me dio. Sí lo puede ocultar. Con una ropa digna y decente, usted la puede ocultar.
y no ser piedra de tropiezo. Siempre le dije a mis hijas, vístanse de manera que llamen la atención a su cara y no a su cuerpo. No, y ahora están los hombres. Los hombres andan ahora con una repelencia. Pablo dijo, yo no quiero dar piedra de ocasión, piedra de tropiezo. Y dice más, mira, cuando Pablo le escribe a los romanos, le dice, hay algunos que comen carne, pero hay otros que no comen carne porque piensan que con eso ofenden a Dios. ¿Lo ha leído? Bueno, Romanos 14, 21 dice, bueno es no comer carne. O sea, porque recuerden que en aquella época se llevaba la carne primero a los ídolos y luego se traía al mercado para vender. Y entonces los hermanos decían, yo no como carne porque esa carne yo no sé de dónde viene. Y yo mejor no como carne. Y entonces iba un hermano al mercado a comprar carne, le decían, carnal, estás comiendo carne de hilo. Yo no sé, yo la compré con fe y yo no tengo nada que ver si la dieron o no la dieron. Yo no sé, yo ni le ando preguntando al carnicero. Pero Pablo dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¡Nada! No haga nada en lo que su hermano se ofenda o se debilite. Y dice Pablo, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Así que Pablo dice, yo no voy a la carnicería a comprar carne, no porque yo tenga problema con eso, no porque no me guste la carne, no porque a mí me interese eso. Yo no lo hago por ellos, yo lo hago por mis hermanos débiles que pueden tropezar por causa de eso. Y por eso, mi amado hermano, por eso usted nunca me verá a mí entrando a un cine, ni a un teatro, ni una cosa de esa. No porque yo no tengo la libertad, puedo hacerlo, pero al hacerlo puedo estar trayéndole tropiezo a un hermano más pequeño, más débil. ¿Hay alguien aquí que está entendiendo al pastor? Y yo no puedo decir aquí, pues soy libre y Cristo me hizo libre y voy a hacer lo que me da la gana, porque yo no sé si con eso estoy haciendo tropezar a un hermano. Y tantas cosas podemos hacer y se hacen que se convierten en una piedra de tropiezo. ¿Tú crees que yo me voy a tatuar? Ponerme un versículo grande aquí. Dad y se os dará. O ponerme un versículo grande acá. Maldito el que se acostare con su suegra. Pastor Aurelio, sí, a poner un versículo aquí. Que dice, Judas fue y se ahorcó. Para que después yo tenga 4,000 jóvenes detrás de mí con tanto versículo y cuánta. Si usted quiere llamar la atención, llame la atención con algo que glorifique a Cristo. Que glorifique al Señor. Amén. Amén. La vida en Cristo es sencilla, pero hay un nivel de fe que se requiere que uno se contenga, se limite, no haga muchas otras cosas que a uno le gustaría hacer, sencillamente para no ser una piedra de tropiezo. A mí me dirán legalista, pero ¿tú crees que yo salgo a la calle en pantalón corto? ¿Para qué? Hay una provocación por ver en las piernas, que todas las... No, hombre, no. Yo no voy a ser una piedra de tropiezo.
Misericordia. Alabado sea Cristo. Yo tengo libertad para hacerlo, es cómodo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me está permitido, yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Hoy oremos por esa fe. Pablo le decía a los corintios también sobre, por ejemplo, el tema de las ofrendas, que los predicadores vivimos de la ofrenda. Así lo estableció el Señor. Los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio. Pero yo no voy a usar esto para un beneficio. Y esto ha sido también un motivo de escándalo en los caminos del Señor. El evangelio no es para volverse millonario. El evangelio es para servir al Señor. Y Dios recompensará, porque Dios recompensa, así es el Señor. Y Pablo decía, por ejemplo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Bendigo tu nombre, Padre. Alabo tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Yo les conté hace un tiempo, cuando un grupo de hermanos aquí buscaron al obispo Scott, sabiendo la relación que él tiene conmigo, y decidieron regalarme un carro que a mí me encanta. Y vinieron aquí y trajeron todos los papeles. El carro estaba en la agencia de paquete, y felices, y el obispo viniendo con los hermanos, y me dieron: pastor, le traemos esto en el nombre del Señor, recíbalo, y aquí está, y aquí están las llaves. Y yo los abracé y les dije todo: muchísimas gracias, amén, gloria al Señor, les agradezco mucho, ustedes son muy buenos, que Dios les recompense. Pero ahora que el carro es mío, yo puedo hacer con él lo que a mí me da la gana. Inmediatamente fuimos a la agencia y dijimos: este carro no sale de aquí, pónganlo a la venta, y todo el precio de este carro va directamente a la iglesia, a la obra de Dios. Pero pastor, yo sé que a usted le gusta este carro, y que es un carro especial, así como a usted, así chiricano, a un Homer de esos que parece de guerra. Y yo le dije: sí, hermano, pero la gente no va a entender eso. La gente no va a entender que ustedes me lo regalaron. La gente va a decir: allí van mis diezmos, allí van mis ofrendas, allí van mis pactos, allí van mis cuestiones, y eso va a ser una piedra de tropiezo. Déjeme mejor con mi carro, que lo da la empresa que pauta con la televisión, y entonces paga con carros, y por eso yo tengo este el auto que yo tengo. Y eso no me quitó ni una gota de felicidad ni de bendición, porque esta fe nos impone parámetros de vida, nos impone limitaciones, nos impone restricciones a nuestros propios deseos, nos impone un estilo de vida que podamos decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto no es que uno sea legalista, como quieren decir. Esto no es que uno sea religioso, como quieren decir. Esto es que yo no seré tropiezo para nadie. El salmista decía, me gusta este versículo, Salmo 69, versículo 6: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Ahí está muy claro, que nadie se enrede por el tipo de vida que yo llevo. Porque
somos referentes. Y en muchas cosas de lo que hacemos, enseñamos más que lo que decimos. No, Pablo le decía a los corintios: no damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Que Dios guarde esto. Pero quiero decirle algo más. ¿Qué sucede entonces, pastor, cuando hay un tropiezo? Hay una fe que nos hace superar los tropiezos. Él dijo: es imposible que no vengan los tropiezos. Quiere decir que los tropiezos van a venir de todas maneras, porque Jesús lo dijo: es imposible que no vengan. Lo que el Señor nos está diciendo es: mirad, mirad, observa. Debemos estar pendientes, atentos, advertidos sobre la necesidad de estar preparados para enfrentar situaciones comprometidas en las que podamos tropezar. Eso lo vamos a encontrar. Pero también tenemos que entender que hay una gracia de Dios que nos ayuda a levantarnos y aún superar los tropiezos. Este es el tipo de fe que yo necesito. Y es el tipo de fe que necesitó Pedro. ¿Cuál Pedro, Señor? ¿Cuál Pedro, pastor? En la Biblia, Jesús le dijo a Pedro: el gallo no cantará antes que tú me niegues tres veces. Y después de haber negado al Señor tres veces, ¿cómo se sintió Pedro? Dice: lloró amargamente. Porque cuando uno tropieza y cae y viene esta situación y uno es sincero y uno ama al Señor, uno no está contento, no está feliz, no dice: esto fue algo liviano, o si yo no hubiera ido con el Señor, esto me pasó por haber ido con Él hasta el final. Si yo me hubiera quedado, pero como me fui con Él hasta el lugar donde lo arrestaron, por eso me pasó. No, no busque excusas. Los tropiezos no se superan con excusas. Y usted y yo tenemos que estar preparados para superar nuestros propios tropiezos y para ayudar a otros a superar sus tropiezos en la vida. Hermanos, piensa en la mujer adúltera. ¿Cuál mujer adúltera, pastor? La del capítulo 8 de Juan, la que fue sorprendida en el adulterio. Ahí hubo dos tropiezos o tres tropiezos. Tropezó la mujer. Tropezó el hombre, porque ella no adulteró sola. Y tropezaron los que la querían apedrear. Pero Jesús no dejó a la mujer en su tropiezo. ¿Dónde están los que te acusaban? Bueno, el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella. Y dice que acusados por su propia conciencia, uno a uno fue tirando sus piedras al suelo. Y cuando Jesús levantó sus ojos, la mujer estaba sola. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno te Señor, dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la actitud del Señor. Así que si alguien ha tropezado, te está predicando alguien que también ha tropezado muchas veces, pero que ha recibido la misericordia y la gracia de Dios. Yo creo que si el hombre que estaba en el adulterio con la mujer hubiera venido y se hubiera sometido, también hubiera superado su tropiezo. La mujer pecadora que llegó a casa de Simón el fariseo y quebró el frasco de perfume y lo derramó delante del Señor y se sometió a la crítica de los que allí estaban, diciendo: esta mujer que vino delante de él es una pecadora. Si él fuera profeta, sabría que es pecadora. Pero el Señor no la dejó en su pecado.
después de darle una lección a Simón, le dijo a la mujer: mujer, tu fe te ha salvado. Zaqueo, el publicano, despreciado por su propio pueblo, que tomaba los tributos o impuestos y que sustraía de ellos, también vino delante del Señor. Y también Dios lo sacó de una vida de tropiezo y de escándalo, al punto que Zaqueo dijo: Señor, a los que he defraudado se lo devuelvo 4 veces más. Y la mujer cananea, y la mujer con flujo de sangre, y cuántos otros. Esa es nuestra misión. Danos esta fe, Señor, que podamos ayudar y levantar a cuantos han caído por un tropiezo. Y finalmente, esta es la fe vigilante, la fe del que vigila, la fe que atiende las exigencias, las demandas del reino. Esta es una fe que perdona. Y por eso el Señor le dice: mirad por vosotros mismos. Y luego dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces se arrepiente, perdónale. Entonces, es allí donde llegan los discípulos: Señor, aumentanos la fe, porque esto yo no puedo. Pero la fe que guarda el corazón es una fe que perdona. Piensen los discípulos. Ellos habían sido enseñados según una ley que dice: ojo por ojo, diente por diente. Ellos habían enseñado en una ley que el que la hace, la paga, y la paga duro. Ahora viene algo que requiere mucho más que esa fe. Si te ofenden, perdónalo. Y si 7 veces lo hace, perdónalo. Y si mañana lo hace otra vez, 7 veces, perdónalo. Para perdonar se requiere amar. Yo perdono porque amo al Señor. Y perdono porque el Señor me amó. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre Celestial os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. ¿Habrá alguien aquí que alguna vez haya sido herido, ofendido, afectado en el fondo del alma? ¿Habrá alguien que me escucha que la ofensa que recibió, la herida, fue tan grande que le era hasta difícil orar? A mí me ha pasado. Y la única manera como he llegado a ese punto es que Dios me dé una fe para perdonar. Hablando del caso de, recordando de la pastora Ida, unos días antes de la muerte de esa persona, nos avisaron que estaba enfermo y yo hice el medio para poder acercarme, porque quería orar para demostrarle que mi corazón no había. Como pastor, como estudioso de la Biblia,
he visto que uno de los tropiezos y de las cargas más grandes que dificultan el desarrollo y el crecimiento espiritual de una persona es guardar resentimientos. Y el solo paso de la vida produce heridas en el corazón. Donde hay relaciones, va a haber momentos donde hay incomprensión, palabras altisonantes y hechos que afectan y que ofenden. Pero la fe que vigila, la fe que vigila nuestro corazón, es una fe que restaura. Y el propósito del perdón va mucho más allá de decir: lo que tú hagas me resbala, al bagazo poco caso. Eso no es perdonar. La fe que perdona busca la restauración del ofensor. Y como pastor, también he visto padres que han sido ganados por hijas que han sido ofendidas por años, pero que al encontrar a Cristo encontraron el amor para perdonar a ese padre y hacerle comprender a ese padre que él es cautivo de una cadena de la cual Cristo le puede hacer libre en el nombre del Señor. Para poder restaurar al ofensor, para poder restaurar al que ofende, primero tiene que ser restaurado el corazón que ha sido ofendido. ¿Quién está capacitado para perdonar 7 veces cada día? Pregunto, mis amados hermanos, ¿cuántos matrimonios se habrían salvado si uno de los dos es capaz de perdonar y restaurar al otro? ¿Cuántos hijos habrían crecido sin resentimiento y dolor si hubieran escuchado una palabra como esta? ¿Cuántas esposas habrían desarrollado habilidades y capacidades si no se hubieran quedado en el patio del resentimiento, llorando toda la vida por aquel hombre, por el daño que le hizo, por cómo se fue, por cómo se deshonró el matrimonio, cómo se dejó llevar por una mujer más joven, viviendo siempre con la esperanza: un día llegará y me pedirá perdón? Cuando es el Señor que te está diciendo: suéltalo. ¿Y cuántos ministerios hoy estarían brillando si hubieran levantado la fe que dice: Señor, lloro por enfermos y se sanan, pero la sanidad la necesito yo hoy en mi corazón? Yo estoy aquí para creer que en este día habrá restauración, que hay una fe que nos hace superar los traumas de la vida, elimina los rencores, nos da la capacidad de perdonar, pero también hay una fe que nos da la capacidad para levantar a otros que por alguna circunstancia de la vida han caído. Y yo le pido a usted que incline su rostro un segundo. Yo sé que cuando diga esto, algunos pastores
no van a tener un nombre, van a tener una lista de nombres en su corazón. Pero allí donde usted está, piense en alguien que usted sabe que fue herido o herida, ofendido o ofendida, y que hasta el día de hoy eso afecta el corazón de esa persona. Y quiero orar con alguien que me diga: pastor, yo necesito la fe para vigilar mi propio corazón, porque no quiero ser una piedra de tropiezo, pero tampoco quiero vivir sin perdonar. Hoy necesito un milagro, como el ciego necesitaba el milagro para ver, como el paralítico necesitaba el milagro para caminar, como el leproso necesitaba el milagro para ser limpio, como la mujer encorvada necesitaba el milagro para caminar con libertad, como el hidrópico necesitaba el milagro. Hoy yo necesito un milagro en mi propio corazón, Señor, porque hoy quiero dejar en el altar, bajo el poder de la fe, todo resentimiento y dolor, y recibir la gracia del Señor. Allá donde usted se encuentre, en el hogar o donde quiera que esté, aún si estás en un centro de rehabilitación, en un centro penitenciario, si puedes colocar la mano sobre tu corazón, y te pido que en voz alta hagas esta oración. Yo te voy a guiar, pero que el Espíritu de Dios esté en ti, guiándote en esta oración. A ver, diga conmigo: Señor Jesús, tú me amas, me amas como no puedo imaginar. Me amas más allá de todo entendimiento, y me amas aún en aquello que yo no entiendo. Tú me conoces, conoces las heridas que la vida me ha infringido, conoces los dolores por los que he pasado, conoces los traumas de mi corazón, conoces lo que yo no entiendo, y conoces hasta dónde he sido herido y hasta dónde me ha afectado el dolor de los errores de la vida. Pongo mi corazón delante de ti. Ayúdame a no ser piedra de tropiezo para nadie. Ayúdame, Señor, a ser un testimonio que lleve a otros a ti. Guarda mi vida de manera que aún aquello que me guste, me deleite o anhele, lo renuncie para no ofender a nadie más débil. Señor, dame la fe capaz de caminar en sencillez, considerando siempre que mi vida debe ser luz del mundo y sal de la tierra. Y Señor, sana mi corazón. Hoy decido perdonar. En el nombre de Jesús, perdono toda herida, toda ofensa. En el nombre de Jesús, toda persona que me ha causado dolor o tropiezo, la dejo en el altar, y te pido, Señor, que la bendigas. Bendice, Señor. Ahora diga el nombre de cualquier persona, dígalo en voz alta: Señor, bendice
a fulano de tal. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Renuncio a un reclamo. Hoy recibo la fe para perdonar y para seguir adelante. Oh Señor, gracias, gracias. Ahora ore por alguien que usted sabe que está herido, que está ofendido, que está afectado. Ore por alguien que haya podido ser dañado o dañada. Ore con voz alta y en nombre propio. Padre, yo oro por mi hermana Teresa Rosa. Padre, la muerte de su hija Rosa es un dolor, es algo demasiado grande. Pero que mi hermana Teresa sea capaz de superar este dolor de la vida, Padre Celestial, y de perdonar a los que le trajeron la muerte a su hija. Oro que ella tenga esa capacidad, que la justicia del hombre que tú has dejado haga lo que tenga que hacer, pero que mi hermana sea libre de todo resentimiento. Oro por mi hermano Israel, Padre, que no entenderá la muerte de su joven esposa Laura. Y oro por esos tres pequeños que no comprenderán cómo su madre ha partido. Pero que esto no deje una herida en el corazón, Señor. Y oro, Padre, por todos los que me están siguiendo en cualquier lugar. Que hoy el Espíritu Santo les ministra. Levanta esa fe. Levanta la fe, Padre Celestial, que restaura. Que de aquí podamos salir a restaurar a los que la vida ha herido y a los que tienen un corazón roto, quebrantado por cualquier circunstancia, que puedan ser restaurados y levantados en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Ahora yo le pido a usted que se una a alguien y que le diga: Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, Padre. Haz tu obra en el corazón, haz tu obra en su cuerpo, en su salud, en su sanidad que está reclamando. Ora el milagro que clama delante de ti. Y si no tienes con quién orar en el lugar o donde te encuentras, extiende tu mano hacia la radio, a la pantalla del televisor, la pantalla del ordenador o el celular, el dispositivo que utiliza para recibir esta señal. Jehová de los ejércitos, gracias, Padre, por esta fe nueva, este nivel superior de fe. Gracias porque nos librarás de ser piedra de tropiezo. Satanás, tú no puedes penetrar la barrera de protección divina sobre todos los que hoy están clamando. Señor, guárdanos de ser piedra de tropiezo en el nombre poderoso de Cristo. Aleluya.